y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza, y concede a quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer unidos a Él para dar frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya para muchos son tiempo de vacaciones, ya salieron desde el pueblo los niños, ¿verdad? Los maestros, se acabó pronto, y ahora empieza este tiempo donde pues se nos invita, miren, en primer lugar a la reflexión, a la meditación, a culminar lo que hemos vivido durante estos 40 días. Ha habido seguramente de todo, ya nos hemos confesado, ya hemos practicado el Vía Crucis, hemos rezado el rosario, hemos hecho algunas obras de caridad y también hemos sobrellevado algunos sufrimientos que nunca nos faltan a todos personalmente, en familia, y tantas cosas que se van presentando. Si hemos entrado con Él triunfantes a Jerusalén, de antemano sabemos que es para participar en la pasión, y eso nos va lanzando a las siguientes celebraciones, que hacemos entrar la institución de la Eucaristía el jueves, antes la misa de los Santos Óleos, en la mañana, va a ser el miércoles, y tendremos también luego la participación en el Vía Crucis, en la gran ceremonia de la adoración de la Santa Cruz, y después también en la procesión del silencio, para que el sábado por la noche lleguemos a la Pascua de Resurrección.